Esto es el elefante de la suerte y la piedra magnética de la fortuna. Dos amuletos. Son para salir de pobres el año que viene. Basta de llomería y fulería rantifusa. Egresemos de la pobreza, etcétera. Gracias a, primero, el elefante. Desde que tengo el elefante, dice una señora, gané 9 millones en 7 meses. Está bien, ¿eh? ¿Qué es lo que tendría que ganar si este fuera un país decente? Le digo la verdad. ¿No? ¿Ah? Mire cómo estaremos. Para ganar menos de $500 por mes, hay que tener un elefante de la fortuna. Pero, caramba, ¿eh? Con esta plata no se vive en Europa, en un país. Está bien, yo no quiero que seamos de Europa. Pero algunas cosas son más reveladoras de la profundidad de nuestra crisis que las palabras huecas y los discursos, ¿no? Y después esta mujer dice que tiene tanta suerte que ha ganado 9 millones en 7 meses. Mira vos. Bueno, dice, yo sabía que había personas con tanta suerte que ganaban mucho dinero sin hacer nada. Sí, pero no es que tienen suerte. Bueno, dice, solo apostaban y cobraban sus premios. Cuando yo jugaba, perdía sin remedio. Hasta que decidí probar con el elefante de la fortuna. Ajá. Y me llevé la sorpresa de mi vida. Comencé a ganar lotería, prode, quiniela, casino, monte con puerta, bacará, 7 y medio, monte criollo, viborita, generala, bidú, perinola, perro colorado, chinchón, 3-7, codillo, brisca, chancho, tute cabrero, escoba de 15, chorizo, lotería de cartones, pase, bueno, algunos juegos con ojos. Algún jueguito. Dice, y ahora no pasa un mes sin que acierte. Al menos una vez un premio importante. Pero qué suerte, ¿no? Por decirlo así. Con el elefante de la fortuna, yo también estoy ahora en el grupo de los afortunados que apuestan y cobran. Ajá, ahí viene el grupo de los afortunados. Somos los afortunados, somos los afortunados, somos los afortunados. ¡Ay, qué tarro, sí, señor! ¡Pum, pum! Y vienen los tipos y encuentran cosas. Revoleando. Bueno, dice, que así da gusto vivir, termina esta nota. Ajá. Ah, bueno, está bien. Después, atraiga la suerte con misteriosos poderes. ¿Cómo me gustaría tener misteriosos poderes? Bien. También, sí. ¿Eh? En la mente, en la vista. ¿Qué sé yo? En cualquier lado. Poder. Bueno, el elefante de la fortuna es muy conocido en la India. Sí, usted va a la India, usted va a Calcuta. Por ejemplo, si usted va hacia la isla Fernando Po y en su ruta encuentra Calcuta, pues pregunte por la Dolores. No, digo, pregunte por el elefante de la fortuna y todos le van a decir, ¡el elefante de la fortuna aquí en la India! Está señalizado incluso. Decile, Rabindranath. Se dice, ¡ey, acá! Te recorre el Brahmaputra, el Ganges y el Indo. Y no encuentra un paisano que no conozca el elefante de la fortuna. Ajá. Podrán no conocer, qué sé yo, a Rudyard Kipling o al Mahatma Gandhi, pero al elefante de la fortuna lo conocemos todos, dice el hombre, y sigue su camino. Es muy conocido en la India por su extraña facultad de otorgar suerte, felicidad y riqueza, lo que no parece muy reflejado en la historia de la India precisamente, pero bueno. Llegó tarde el elefante. Claro, a quienes lo invocan. Y no lo invocarán mucho, digamos. Sobre todo en momentos difíciles. Ah, hay que invocar al elefante de la fortuna en momentos difíciles. Ah, ahora venís. Sí, yo por ejemplo, una vez
Mi hermanita tuvo un momento muy difícil. ¿Ah, sí? Sí, volvía de un baile. Un mal trance. Sí, empezó a gritar, ¡el elefante de la fortuna, el elefante de la fortuna! Y me parece, creo que no vino. ¿No vino el elefante? No, exactamente. Usted debe ponerlo a prueba si ahora lo está necesitando. Me refiero al elefante de la fortuna. ¡Dinero! ¡Dinero para cancelar deudas! ¡Qué curioso que... para comprar todo lo que siempre deseó y nunca tuvo. Dinero para gastarlo como quiera, sin preocuparse porque le falte mañana. Derrochando. Claro, claro, derrochando, loco. Total, el elefante. Después también un auto nuevo, sin problemas, no como el que tiene. Para que conducir sea siempre un placer y usted sienta el orgullo de ser admirado como merece. Claro, ¿quién lo va a admirar a usted si no tiene un auto? Está bien, es lo que dice aquí. En ese momento, un automóvil nuevo y lujoso puede estar esperándolo en este momento. Ajá, ahí con la llave puesta. Sí, falta que usted haga un poco de coraje y se lo fane. Después, ¡vacaciones! Le vendría bien un verdadero descanso, libre de preocupaciones, con toda la diversión y sin pensar en el dinero. Y se lleva el elefante de vacaciones. Claro, pídaselo al elefante. ¿Cómo le va, elefante? Y vaya eligiendo el lugar, ¿eh? ¿Lugar qué? ¿Lugar de qué? Dice, que ahí va para allá. Hasta puede ser más de uno, dice. ¿Más de un elefante? No sé. Pregúntele. ¡Suerte en el juego! Ganar en apuestas es cuestión de suerte, no me diga. Ahora, con el elefante de la fortuna, usted puede tenerla. Y mucha, ¿eh? No hay duda, no hay nada que le impida ganar dinero cada vez que juegue. El elefante y la buena suerte están de su parte. Solo poniéndolo a prueba podrá creer en la fuerza del elefante. Súmese usted también a la lista de sus agradecidos ganadores. Solicítelo ya mismo. Si su satisfacción no es cobrar, es una cosa, ¿no? Y ahí, acá testimonio. Más gente que... El primero ya se lo dije, pero más gente. Se ha beneficiado. ¿Por qué habré esperado tanto? De haber tenido antes el elefante, nunca hubiera pasado por las angustias que pasé. Ahora el dinero me sobra y todo lo que emprendo me sale bien. Por fin la suerte está conmigo, dice Manuel G.Z., que firma con iniciales para que no lo manguee. Ah. Después, Susana E.F. dice, en lo que va del año ya llevo ganado 10 premios importantes a la lotería. Los menores ni los cuento. También he podido cambiar mi viejo... No, he podido cambiar mi viejo auto por un último modelo. Gracias, elefante. Otro, Ricardo... Ahí saluda, elefante. Ricardo B., bueno, muchas gracias. Ricardo B. dice, nunca creí que con solo poner un billete en la trompa del elefante, mi suerte fuera a cambiar. Pero hice la prueba y sucedió. ¿Qué sucedió? No sé. Desde ese día cumplió con todo lo que le pedí. Suerte en el juego, un buen empleo y dinero en abundancia. Estoy agradecido. Mirá, bueno, le manda un cupón, 8.900 pesos, no, 9.900, y le agarra una suerte que ya le va a dar asco a usted. Y uno mismo tiene que ir a poner en la trompa del elefante. Ese no. ¿A usted no le da un poco de asco a estos tipos? Sí. Todo esto no es envidia, una cosa envidia. Mísera. No, todo esto. Ah, sí, sí. No, envidia a los que saben. Sí. Porque... Vamos, esto es moralmente execrable. No vender el elefante, está bien. Que venda lo que quiera. Lo que es espantosamente inmoral es el mensaje que hay detrás, los argumentos de venta, la presuposición de que todas las personas que leen este aviso son miserables y que pretenden obtener el respeto de los demás mediante un auto nuevo y que quisieran pertenecer al grupo de los afortunados que juegan y cobran. Yo creo que si la gente fuera como los tipos de elefantes creen que es la gente, no tendríamos salvación. Quizá no la tengamos. Pero, este primer párrafo, yo sabía que había personas con tanta suerte que ganaban mucho dinero sin hacer nada. Y lo que desea no señala una injusticia, señala un hecho. Y desea ser uno más de esos. Ni por casualidad se le pasa por la mente
que en realidad uno de sus derechos fundamentales es la realización personal y el bienestar como consecuencia de esa realización. No, no le importa nada, lo que quiere es apostar, no hacer nada, cobrar y ser uno más de esos pocos privilegiados. Es una enfermedad gravísima, que quiero creer que pocos tienen, pero no sé si pocos tienen. A lo mejor muchos tienen. Bueno.